Este knockout es el Team Montaner. Se enfrentan Ana Paula Rodríguez versus Agustina Abregú. Ana Paula tiene 35 años, es de Lomas de Zamora, va a cantar de Nati Natalya la mejor versión de mí. Con ustedes, Ana Paula Rodríguez. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy esa que me arrebataste con tu celo sin sentido y tu forma de pensar. Ana Paula Rodríguez, la mejor versión de mí. Ahora es el turno de Agustina, tiene 20 años, es de Quilmes, va a cantar de Jesse y Joy, la de la mala suerte. Con ustedes, Agustina Abregú. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón.
mala suerte, Agustina Abreu. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Agustina. Bueno, la decisión es de Ricardo, la vamos a escuchar en momentos más. Sole, ¿cómo las viste? La verdad es que estoy impactada porque me sigue sorprendiendo después de tener algunas voces en mi haber, lo que crecen los participantes. O sea, es impresionante cómo de una gala a otra empiezan a crecer y uno empieza, los mira y dice, ¿y quién era? Porque escuchamos mucha gente. Total. Porque cambian el look y empiezan a cantar como a soltarse. Las dos estuvieron muy bien. Creo que Ana Paula ganó este knockout, pero porque siento que fue más pareja en toda la canción. Siento que además le metió un poco de ese sentimiento. Las dos estuvieron muy sentidas. Esto no quiero, pero lo sentí un poco más cercano con Ana Paula. Muy bien, Mau y Ricky. Chicas, bueno, qué decirles. Yo un poquito diciendo lo que dice la Sole. O sea, es impresionante cómo presentación tras presentación se van mejorando, van cambiando de estilo. O sea, Ana Pau, yo siento que, o sea, tú entraste y por un minuto fue como, yo ya la he visto antes. Ya está, ¿dónde salió ella? ¿Sabes? Y me sorprendiste mucho con lo que hiciste. Tuviste unos momentos donde hiciste unos firuletes con la voz que no los vi venir. O sea, arrancó la canción y pensé que todo iba a ir por un camino y de repente empezaste a lanzar cosas que dije, Dios mío. Y Agus, en tu caso, cantaste una canción de Jesse Joy y hacer una canción de ella no es tarea fácil. Tu intención estaba ahí, lo que querías transmitir estaba ahí, estabas lográndolo. Así que las felicito a las dos porque siento que hicieron un muy buen trabajo. Muy bien. Lali. Yo, la verdad, un poco tomando lo que dijo la Sole del crecimiento de los chicos, creo que las dos han tenido avances de su etapa anterior. Pero sin duda creo que Ana Paula estuvo clavadísima. Y más allá de la parte vocal, estuve en el sentimiento con ella mientras cantaba esta canción. La sentí mucho más dubitativa a ella y creo que Ana Pau, si de knockout se trata, se lo ya. Lleva. Ya. Ricardo. Mau, tú no has hablado, pero te voy a pedir un favor. Si estuviera en tus manos... ¡No! Dios de mi vida. ¿Qué? O sea, tú qué... No quiero hablar. Está bien, va entonces, balancear. Si Mau no quiso responder, pero entonces, Rique, si estuviera en tus manos... No. Ok, me voy a ir con Sole. Ah, bueno, ¿qué ibas a decir? No, ya va. La Sole va a decir no. Si estuviera en tus manos no. Recibir un regalo mío de $1,000,000. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Mirá cómo se la perdieron, ¿eh? Acaban de perderse $1,000,000. Que repartido era 50-50, papi. No hubiera estado mal. Papi. A mí ni me considero para el regalo. Papi. Yo me anoto, necesitamos tiempo. Que estoy así. Pasa que... A ver, Ricardo, ¿quién ha ganado este knockout y pasa a los playoffs? Oh. Richard. Tú sabes que es la primera vez que no tengo idea, ¿no? ¿No? ¿En serio? Es la primera vez. La primera vez que me pasa en este programa que no tengo idea. Pero lo voy a decir. Bueno. Por eso me lo estaba tirando hacia mí. Son muy buenas, son muy buenas las dos. Para que me ayudaran. Es difícil. Son muy buenas las dos. Quien se queda conmigo y continúa en La Voz Argentina... es Ana Paula. Felicitaciones, Ana Paula. Sigue Ana Paula y pasa a los playoffs representando a Ricardo Montaner. Felicidades. Muy bien, se abre la posibilidad de robo. ¿Algo que le quieras decir vos a Ricardo? Gracias, gracias por hacerme crecer en todo esto. Muchas gracias porque siento que crecí un montón, así que gracias. Un placer haberte conocido. Con todo. Eres increíble. Y sigue cantando, mi amor.